Satisfacción, pero no conformismo. Eso es lo que manifestó Carabineros a la hora de entregar su balance anual en cuanto al índice delictual y su variación durante el 2018. Números que siguen a la baja en varios aspectos, como robo con sorpresa o con intimidación, tienen a la comuna en un rango que nos permite mirar con optimismo el futuro. Otras cifras son menos alentadoras, como las de violencia intrafamiliar. Por ello, Carabineros mantiene alerta e insta a la comunidad, sobre todo en este último punto, a denunciar los delitos. Bueno, lo que nos resta aquí ya de año, obviamente seguir trabajando en esta senda que nos ha, digamos, proporcionado buenos dividendos. Hemos tenido buenos números en cuanto a las cifras, digamos, de prevención, de fiscalizaciones, y también los delitos lo hemos podido hasta la fecha ir bajando. Si bien es cierto, todavía nos mantenemos en un porcentaje positivo, pero ya hemos ido con una tendencia a la baja desde junio hasta la fecha, constante y considerable en el tiempo. Por lo que ya yo puedo augurar, sin temor, digamos, a equivocarme, de que obviamente vamos a seguir bajando de aquí a fin de año, esperando obviamente contar siempre también con el apoyo de los mismos vecinos, porque esto de la seguridad, como les decía anteriormente, lo construimos entre todos. Pero dentro de estos gráficos, números y actividades realizadas durante este año, que así termina, lo importante es que ya es casi un hecho la presencia de un retén móvil para los próximos meses del 2019. Presencia que trae incluida el apoyo de un dron más una dotación de motoristas, lo que permitirá tener un patrullaje más rápido y expedito en la comuna. Hay hoy día una nueva modalidad de reemplazar las comisarías también, que es algo que cuesta mucho que llegue, y son por retenes móviles compuestos, que le llaman. Es un retén móvil, un dron y dos motoristas. Que se instalan en los sectores, y eso permite patrullar el sector completo y no solamente estar de forma fija en un solo lugar. Creemos que también es una oportunidad que pueda existir en la comuna de La Pintana. Queremos que lleguen ellos estos retenes móviles compuestos, que significa patrullar permanentemente con las motos también el lugar. Y respecto, digamos, a la cifra de la comuna, como le decía anteriormente, vamos con una constante y clara tendencia hacia la baja. Sí, gracias a Dios estamos, digamos, mejor que el año pasado en ese sentido, específicamente en los delitos de mayor connotación social. Y respecto, bueno, a los cuarteles, que también, ojalá, yo sé que todos los vecinos quieren más carabineros en la calle y mayor presencia, ya en poco tiempo más debería llegarnos un retén móvil, que también fue gestión de la misma señora Claudia con nuestro general director, y podríamos contar como unidad con un retén móvil, ¿cierto? Y quizás también movimiento, digamos, de algún otro dispositivo como motos tránsito o motos, perdón, todoterreno, para llegar con una respuesta más rápida a los procedimientos y poder ya contar con este insumo logístico y también personal para poder incrementar los patrullajes en la población y también darle más seguridad a nuestros vecinos. Un compromiso de Carabineros que además se ha trasuntado en hacer cumplir la ley 20.879, que sanciona el transporte de desechos hacia lugares que no están dentro de los vertederos legales. Trabajo que, coordinado con la Red de Protección Comunal, ha permitido tener una Pintana más limpia y alejar a quienes quieren convertir a nuestra comuna en el patio trasero de la casa.